Buenas tardes a todos y a todas ustedes. Muchas gracias por estar aquí en esta jornada de orientación para la carrera. En nombre de la UTPL quiero darles la bienvenida. Sí, esta es nuestra primera reunión en la carrera para ustedes y estoy muy contento de poder hablar aquí como coordinador de la carrera y darles la bienvenida nuevamente. Y también pues agradecerles por la confianza que han tenido en la UTPL y también en nuestra carrera, ¿no? Esa confianza pues va a ser retribuida con mucho esfuerzo, con mucha dedicación de parte de todos nosotros, ¿sí? Mi nombre es Norman Alberto González Tamayo, yo soy el coordinador de la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura y voy a estar dirigiendo esta jornada, ¿sí? Yo estoy como coordinador de la carrera ya 4 años más o menos. Y bueno, en este tiempo pues he desarrollado mucho el contacto con los estudiantes, pues he tratado de ser el mediador entre la parte administrativa, la parte de docentes y ustedes como estudiantes y bueno, eso me ha servido mucho para conocer más en detalle también las vidas de nuestros estudiantes, las vidas de sus compañeros y pues eso ha servido mucho también para acercar más el trabajo que hago con ustedes, ¿no? Yo les cuento un poquito sobre mí, pues yo soy de Quito, hice la licenciatura en comunicación y literatura en la PUCE, en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y después de unos años me fui a estudiar a Estados Unidos, allá hice la maestría y el doctorado, ¿no?, en literatura hispanoamericana. Y luego de terminar, pues ya me vine acá a Loja, directamente desde Estados Unidos, ¿sí? He impartido algunas asignaturas como expresión oral y escrita, también redacción y comprensión lectora, literatura ecuatoriana 2, ahora estoy impartiendo literatura hispanoamericana 2, ¿no?, también. Y bueno, eso les quería contar. Les voy a presentar ahora un video y luego les voy a presentar también al grupo de profesores y sobre todo al responsable de sección, que trabaja con nosotros siempre muy de cerca, y al grupo de gestión de calidad. Primero observemos. El uso de herramientas tecnológicas se ha convertido en una de las plataformas más importantes para transmitir información y conocimiento. En lo académico permite a los alumnos explotar al máximo un tema e intercambiar información con sus docentes. La UTPL desde hace varios años ha incorporado en su modelo académico herramientas digitales que permiten a los estudiantes lograr un aprendizaje más interactivo, reemplazando de esta forma las láminas tradicionales por imágenes de tercera dimensión. Una de las herramientas que se aplican en el campo educativo es la realidad aumentada, proyecto que inició en la UTPL con pequeñas experimentaciones de visualización de videos, aplicaciones ya elaboradas y gratuitas, y que hoy se proyecta como una tecnología de aportar transformaciones significativas en la formación en que los estudiantes perciben y acceden a la realidad física. Otra de las innovaciones de la UTPL es la Virtopsia, una aplicación de vanguardia que permite realizar autopsias sin la necesidad de tocar un cadáver, una herramienta de aprendizaje y muy útil para las ciencias de la salud y el derecho. Además de la realidad aumentada, la UTPL tiene otras herramientas institucionales como el entorno virtual de aprendizaje EVA y las videoconferencias que promueven el desarrollo de actividades como el chat, foros y video colaborativos que permiten a los estudiantes estar en continua comunicación con su docente. La UTPL ofrece desde el 2015 cursos masivos abiertos en línea en diferentes áreas del conocimiento que permiten a los alumnos de la universidad adelantar los contenidos de sus materias o adquirir conocimientos en otros campos del saber. Los mundos virtuales son herramientas que permiten a los estudiantes a través de personajes o avatars realizar una simulación de audiencias con tan solo conectarse al internet desde cualquier lugar y hora. Actualmente se implementan la titulación de Derecho en sus diferentes asignaturas. La finalidad del laboratorio remoto es permitir a los estudiantes acceder a través de un sistema web a realizar prácticas experimentales en un entorno real, manipulando remotamente los objetos del laboratorio, ingresando valores y obteniendo los resultados de sus experimentos.
La tecnología es una herramienta de soporte que permite a los estudiantes obtener un aprendizaje activo a través de acciones, recursos y actividades, propiciando de esta forma la construcción de una educación con altos estándares de calidad y la adquisición de nuevos conocimientos. Bueno, muy bien. Entonces ya vimos ese video introductorio en relación sobre todo con las herramientas tecnológicas, que es algo importantísimo dentro de la modalidad a distancia, ¿no es cierto? Y bueno, pudieron ver el campus también acá en Loja, ¿no? Que ojalá en algún momento lo puedan conocer también. Les voy a presentar la agenda de hoy. Entonces vamos a empezar con el saludo de bienvenida. Yo ya me adelanté, ¿sí? Pero ya van a darles el saludo también el equipo de calidad, el responsable de sección y también algunos profesores a los que he invitado a esta sesión, ¿no? Después vamos a hacer una pequeña actividad, una encuesta, para conocerlos un poco a ustedes y también para ver en qué condiciones están empezando la carrera, ¿no? Después vamos a hablar del perfil de ingreso, la presentación de la malla curricular, la exposición del perfil de egreso. Hay una actividad después, hacia el final, hay un espacio para preguntas, una ronda de preguntas, y luego finalizaremos con una síntesis general, ¿sí? Esta es la agenda que vamos a tener hoy. Entonces, quiero presentarles al responsable de sección de Lenguas Hispánicas y Literatura, que es Carlos María Bacasela Medina. Bueno, muchas gracias, Norman. Estimados estudiantes, muy buenas noches y bienvenidos a nuestra universidad. Cuando siempre se comienza una actividad, en este caso es la carrera universitaria que ustedes inician, siempre hay expectativas y esperamos que como institución y como el grupo y el equipo de docentes poder llenar esas expectativas. Y también permítanme felicitar por haber confiado en nuestras manos la formación profesional de cada uno de ustedes. Esperamos que con el transcurso del tiempo que vayamos teniendo este acercamiento entre ustedes y nosotros los docentes, podamos conocernos un poco más y podernos ayudar mutuamente. Pues no duden ustedes en preguntar, ¿no? Quisiera que ustedes se queden con las dudas que pudieran surgir en cada una de las asignaturas. Como dijo Norman, mi nombre es Carlos María Bacasela Medina. Vengo trabajando en la universidad. Quizá yo soy el que más años tiene en la carrera o en la universidad. Pues yo, igual con alguna de las asignaturas, quizá alguno de ustedes también serán mis alumnos en lo posterior, pero bueno, de las asignaturas que recuerdo haber impartido y de las que son recientemente, he sido también autor de expresión oral y escrita, de estética y belleza literaria, bueno, aunque ahora está en manos de otros profesores, también he trabajado con lectura y redacción de textos académicos, de comprensión lectora 1 y 2, literatura hispanoamericana, literatura ecuatoriana 1, de las asignaturas que recuerdo y que son las que recientemente he impartido. En la actualidad también estoy con la materia de literatura hispanoamericana 1, que lo veremos en lo posterior, y también literatura ecuatoriana 1. Eso un poco quizá de mi parte, y nuevamente darles la bienvenida a ustedes y también un cordial saludo y un abrazo al equipo de docentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y les voy a presentar ahora al equipo de gestión de la calidad. El equipo de gestión de la calidad generalmente trabaja conmigo pues, en tratar de mejorar la oferta que tenemos actualmente, ¿no? Siempre tenemos reuniones en las que discutimos, en las que reflexionamos sobre cómo podemos mejorar esa propuesta académica que tenemos por el momento. Entonces, les voy a presentar a Mateo Nicolás Guayasamín Mogrovejo. Hola, hola Norman. Hola, buenas noches, compañeros. Y qué gusto encontrarnos con los estudiantes esta tarde. Pues, yo soy Mateo. Yo
tengo a cargo la asignatura de teoría literaria, corrientes contemporáneas de la teoría de la literatura. Ya no sé, ya hemos conversado con ustedes, ya tuvimos nuestros primeros encuentros y además ya hemos hablado un poco de lo que pretendemos, no solamente en esta asignatura, sino también en general en la carrera. Normalmente a mí me gusta como decir que los que nos formamos para la docencia de lengua y literatura tenemos como esa misión de llevar siempre a cargo el mensaje de tener el libro como una herramienta para transformar la sociedad y transformar el mundo. Así que bueno, espero que estén contentos, que estén convencidos de dónde están, que tengan muy cercano siempre las historias, la poesía, la novela. Esa va a ser nuestras principales herramientas de trabajo. Luego pues espero también que les guste escribir, que les guste contar historias, que les guste esto de dar clases también, es parte de nosotros. Estarán con nosotros una buena temporada de sus vidas, así que espero que lo disfruten mucho, que se dediquen realmente, porque se trata de la profesión que han elegido para sus vidas, así que está en nuestras manos esa responsabilidad también. Así que nosotros vamos a acompañarles en este proceso, nos vamos a encontrar en un buen tiempo. Cuando sea posible, pues esperemos que nos veamos también en la universidad, que vayan, que se acerquen al departamento, conversemos, nos conozcan ya personalmente. Y les deseo la mejor de las suertes. Sí, ahorita están iniciando, pero definitivamente como esta es una carrera que va a ir poco a poco. Así que les deseo lo mejor y nos volveremos a encontrar en clase. Les presento ahora a Cristian Giovanni Zarango Jaramillo, también miembro del equipo de gestión de la calidad. Buenas tardes, compañeros Norman, Carlitos, Mateo, María Mercedes. Y Gle, buenas noches. Estimados estudiantes, un saludo cordial. Bajo mi responsabilidad está una de las asignaturas que trabajamos en el primer ciclo. La asignatura se denomina Política Pública y Marco Legal en la Educación. Así que nosotros tenemos un contacto ya más directo porque venimos trabajando la asignatura. Si bien es cierto, estamos aún en la segunda semana de trabajo, pero paulatinamente iremos conociéndonos, ya sea en las distintas actividades calificadas, tanto como el chat y otras actividades. Normalmente, queridos estudiantes, yo he trabajado algunas asignaturas básicas que llevamos en la universidad, desde redacción y comprensión lectora, expresión oral y escrita, y ciertas materias propias ya de la especialidad, tanto es así como algunas materias de la práctica profesional. En la universidad llamamos a estas asignaturas como practicums. He trabajado los distintos practicums ya de ciclos superiores, tanto el practicum 3.1 y el practicum 3.2, que son practicums en los cuales ustedes ponen en evidencia todo lo que desarrollaron y trabajaron en su formación previa, ya que estos practicums se los trabaja en el último año de la carrera. Asimismo, en la presente fecha, vengo trabajando algunas asignaturas muy importantes dentro de la nueva malla curricular en la cual ustedes se inscribieron. En este caso, una materia que se dicta en el tercer ciclo, que se denomina Análisis y Comentario de Textos Literarios, cuya asignatura es fundamental para su formación, en este caso, profesional. Y otras asignaturas que también están bajo mi responsabilidad. Como les decía al inicio, es un gusto y un placer poderlos conocer por este espacio, darles la bienvenida a la Universidad Técnica Particular de Loja. Sepan ustedes que en todo momento vamos a estar tras una pantalla a la expectativa de poder contestar todas sus preguntas, de recibir todas sus sugerencias y sobre todo
tratar de compartir la poca experiencia que nosotros tenemos con ustedes en beneficio de su formación profesional. Así que, bienvenidos, queridos estudiantes. Muchas gracias, Cristian. Bueno, ahora les pido a los docentes que están presentes que por favor hagan una breve presentación, bueno, tantos presentes. Bueno, hola chicos, un gusto saludarles. Y nada, como la presentación va a ser breve, así que no me quiero detener mucho. Ánimo, les veo pensativos. No sé, con temor. Nada, chicos, o sea, han elegido la mejor carrera, ¿saben? Así que siéntanse felices, porque los de literatura somos personas especiales, especiales porque tenemos don de gentes, porque sabemos acercarnos a otros, porque somos alegres, no tristes. Así que es la mejor carrera que ustedes han elegido. Pues nada, yo estoy súper, estoy súper contenta con ustedes y nada, desearles lo mejor, ánimo, estoy para servirles y no creo que necesite presentarme más. Listo, chicos, un gusto saludarles. Muchas gracias, María Mercedes. Vamos a escuchar a Carlos. Carlos, vas a explicar brevemente el perfil de ingreso, ¿no?, a la universidad. Y lo que es importante para nuestra carrera también. Carlos, por favor. Muchas gracias, estimado Norman. Muchas gracias también, estimados estudiantes. Y permítanme, mil disculpas, doctora Florita Arévalo. Muchas gracias también por acompañarnos. No me percaté de su presencia anteriormente, pero nos honra su compañía en este evento tan importante, tanto para los estudiantes cuanto para nosotros. Bueno, como ustedes pueden observar, hay un artículo que contempla estos perfiles de ingreso de los estudiantes a toda institución superior. Y para nosotros, sobre todo en modalidad abierta, existen algunos perfiles que son muy particulares, muy especiales. El primer punto hace referencia a que seamos capaces de pensar con rigurosidad, con criterio formado, con profesionalismo, pues yo los considero a ustedes profesionales en el área de lengua y literatura que se están formando, porque como todo profesional necesitamos formarnos, actualizarnos día a día. Entonces, siéntanse ustedes profesionales dentro del área, pero que nos estamos formando con la orientación de cada uno de los profesores que ahora mismo estamos conectados y otros profesores que por A o B razón no pudieron hacerlo. Entonces, el pensamiento riguroso, el pensamiento analítico, crítico, reflexivo, es lo fundamental en nuestra carrera, sobre todo en la carrera de lengua y literatura. Y me gustó bastante la frase introductoria de María Mercedes, y realmente es así, porque siéntanse ustedes privilegiados por haber escogido esta interesante carrera. Aparte de interesados, son muy inteligentes porque de verdad escogieron una de las carreras más bonitas, porque esto nos permite reflexionar, nos permite ser analíticos, críticos y sobre todo tener esa capacidad de pensar y de ponernos en la piel de los demás, porque el literato, el que estudia literatura, tiene esa capacidad, tiene esa sensibilidad para pensar y para meditar cuando vemos a alguien en la calle, cuando vemos lo que ocurre a nuestro alrededor. Entonces, eso, también el hecho de comunicarse de manera efectiva, pues nosotros les indicaremos los caminos para que ustedes escojan la que más les convenga, para que puedan formarse dentro del área de la comunicación y de todo lo que implica el ser un buen profesional dentro del área de la lengua y de la literatura. Observemos el cuarto punto. Me voy a saltar el tercer punto porque esto quizá es más relativamente para otras carreras, pero también como cultura general, pues es necesario también quizá ejercitarnos en algunas
actividades que nos permiten razonar numéricamente, pero más nosotros vamos a razonar desde las letras, desde la literatura, desde el proceso mismo de la comunicación. Ya se hacía referencia también a los resultados que arrojaron la encuesta. En nuestra modalidad, lo básico, lo fundamental, yo diría lo esencial, lo que no debe faltar es el conocimiento y el manejo de las herramientas tecnológicas de forma sobre todo responsable, reflexiva y pragmática para los propósitos que se han creado las herramientas de nuestra plataforma. Y que seamos también conscientes de nuestra realidad, porque solamente al tomar conciencia de lo que nos sucede, nosotros podemos ser también responsables con nuestra formación, sobre todo responsables con las personas que están detrás de nosotros, porque detrás de ustedes estarán sus padres de familia, estarán sus hermanos, estarán todo el círculo familiar, y no solamente su familia. Usted ha creado desde el día que ingresó a la universidad una gran expectativa en su comunidad, y también la sociedad en general que está a la espera de su formación, porque usted será la persona que luego aportará con todos sus conocimientos y será una persona que pueda también ayudar a los demás. El conocer y valorar la historia y la realidad sociocultural va de la mano con toda la capacidad reflexiva que nosotros debemos tener, con todo lo que nosotros necesitamos para ser una persona y un sujeto completo, capaces de comprender a los demás, ser solidarios, pero ¿desde dónde? Desde el conocimiento de nuestro entorno, de nuestra historia, de nuestra realidad. También la responsabilidad para actuar como ciudadanos responsables para lograr nuestro desarrollo humano. Ya decía que todo eso se logra desde la literatura. Y para eso, pues, nosotros debemos leer. Y ya decía un profesor, cuando se repiten varias veces una palabra es porque se enfatiza en la lectura, y en la idea de lo que se quiere decir. Y yo en este momento voy a repetir. La clave del éxito de nuestra carrera y de todas las carreras, y más en literatura, es leer, leer y leer. En manejar las emociones en la interrelación social. Muchas de las veces nosotros necesitamos trabajar en equipo, necesitamos de otras personas, necesitamos acudir a nuestro profesor, a las personas que están al lado. Por más que nosotros estemos en la desesperación, necesitamos saber actuar como personas cultas, como personas que nos estamos formando en un ámbito universitario. Entonces, el sabernos tratar, el sabernos llevar entre las personas también marca la diferencia en un estudiante universitario, mucho más de un estudiante de la UTPL, como son ustedes. Cuidar el bienestar personal, no solamente el bienestar económico, el bienestar personal, sino en todo sentido, el bienestar en la salud, el bienestar en nuestro comportamiento ético y moral, porque de todo eso forma la personalidad, y la personalidad es irrepetible en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos un mundo diferente. Con todo esto, nosotros despertaremos y estaremos motivados para poder investigar nuestra realidad, nuestra sociedad, y plantear, quizá proponer proyectos innovadores que puedan también tener incidencia en nuestra sociedad. El interés por la investigación. Nosotros podemos proponer cuando investigamos algo, cuando conocemos a fondo nuestra realidad, cuando conocemos a fondo la situación educativa, social, económica. Nosotros nos estamos estudiando, gracias a Dios, en una universidad de carácter católica que no solamente está interesada en formar en conocimiento, sino también en valores, una formación íntegra. Ya les decía, el estudiar, estudiar y estudiar, o leer y leer, el aprender en forma continua es la clave del éxito para que ustedes de aquí en 4 años o 5 años
estén coronando o estén llegando a la cima de vuestro objetivo. Y esa es nuestra finalidad de acompañar en este proceso de, que inician hoy. La solidaridad y la implicación social. En todos estos valores nosotros los vamos a despertar, a desarrollar, a motivar a lo largo de estos años. En forma general, todo eso lograremos a través del estudio de las obras literarias, del conocimiento de los demás, del entorno y de todo cuanto nos rodea. En forma general, en los tiempos actuales, cuando se trata de tener acceso a un libro, ya ni siquiera un buen libro, digamos, solo tener acceso a un libro y ser un buen lector, la limitación ya no es solo el factor económico, ni socioeconómico, ni siquiera sociocultural. Las personas pueden gozar de una buena posición económica o tener determinado nivel cultural, pero si no hay conciencia de la importancia de la lectura y la escritura, jamás iremos a ninguna parte. Pero apartándonos de la idea académica, de la exigencia de la literatura, lo que traerá mejores resultados es el deseo por leer, ese interés por saber leer, la conciencia que nosotros debemos tener frente a la lectura. Y solamente leyendo los buenos libros, nosotros despertaremos esa capacidad de ser conscientes ante la realidad, ante la sociedad. Solamente porque con la lectura nosotros podemos formar el mundo. Yo creo que la realidad en la que estamos ahora viviendo, muchas cosas adversas, muchas cosas que no cuadran con nuestro pensamiento, es quizá esa falta de conciencia, esa falta de ética, a esa falta de un accionar recto en nuestra sociedad. Entonces, ustedes se van a marcar esa gran diferencia de aquí en la forma de pensar. Desde ese primer día, desde el primer día, desde la primera semana que ustedes se titularon en la universidad. Entonces, eso, para no alargarme más, estimados estudiantes, adelante, éxitos en la carrera que inician ahora. Muchas gracias a ti, Carlitos. Bueno, vamos a continuar con la malla curricular. Como ya vimos en el perfil de ingreso, pues hay algunas características, ¿no?, que es posible revisar también en la malla curricular. Entonces, vamos a hacerlo ahora. Entonces, bueno, ustedes ya deben haber visitado esta página, ¿sí?, en el momento de matricularse. Aquí está la información relacionada con las carreras, ¿no? Vamos a ir a la modalidad a distancia. Dentro de la información de la carrera, ustedes tienen la malla curricular, que la pueden descargar aquí. Entonces, ahora vamos a revisar esta malla, a ver qué es lo que se ha programado, por lo menos fijarnos también en el primer ciclo, que es el más importante, ¿no es cierto?, en el primer periodo académico ordinario. Entonces, esta es la malla curricular de la carrera. Como ustedes ven, son 8 periodos académicos ordinarios, ¿sí? Es decir, 4 años, si se toman todas las asignaturas de manera regular, tal como aparecen aquí en la malla. Y ustedes verán que hay también varios colores en la malla, ¿no es cierto? Estos colores están relacionados con esta distribución de las asignaturas en distintos ejes o saberes, ¿no es cierto? Ejes de formación. Entonces tenemos fundamentos teóricos, unidad básica, praxis profesional, la unidad profesional también, epistemología y metodología de la investigación, la unidad de integración curricular que aparece generalmente en los dos últimos periodos académicos con el practicum 4.1 y 4.2, el eje de integración de saberes, contextos y cultura y comunicación y lenguajes. Todas las mallas curriculares de las carreras que se ofertan en la modalidad a distancia de la UTPL están divididas en unidad básica, que en donde se ofrece sobre todo una formación en más general, ¿no?, en distintas disciplinas que componen el eje sociohumanístico que quiere la universidad también, ¿no? Y la unidad profesional, pues ya es digamos, un ámbito más específico que se va a enfocar sobre todo en su futuro profesional, ¿no? Son ya algunas asignaturas que van a estar dedicadas, por ejemplo, a la opción de titulación en el caso del
practicum 4.1, 4.2. También los anteriores practicum, que empiezan, bueno, el primero empieza en la unidad básica, pero tenemos el 2 y el 3, ¿sí? En este color lila, que ya aparecen en la unidad profesional, y también tenemos los itinerarios, ¿no? Que son otro de los ejes importantes. Las prácticas nosotros las vamos a hacer sobre todo en instituciones educativas, ¿no? Porque recuerden que la carrera es de pedagogía, entonces todas esas prácticas van a ir dirigidas a, en el primero, por ejemplo, en el primer nivel del práctico, a la observación y diagnóstico del contexto educativo, ¿sí? Entonces, bueno, les había dicho que los itinerarios son sobre todo de especialización, ¿no? Y tenemos dos itinerarios basados en los dos ejes de nuestra carrera. El primero es estudios culturales y literarios de Hispanoamérica, ¿sí? Y el segundo itinerario que tenemos es más bien sobre lengua, se especializa en lengua y se llama lengua española en contexto. Lo importante de los itinerarios es que son también prerequisito el uno del otro, entonces no pueden matricularse en el segundo itinerario del periodo académico ordinario del séptimo, si no lo han tomado el de sexto, ¿no es cierto? Y así, bueno, igual con los otros, ¿no? Tampoco pueden tomar los dos itinerarios al mismo tiempo, no solamente uno de ellos, porque se van a especializar en una de las ramas de la carrera o en una de las áreas de la carrera, ¿sí? Entonces, eso es importante también conocer. Vamos a ir a los prerequisitos, entonces, que creo que es la parte que ya no escucharon, ¿no? Entonces, la malla curricular, la mayoría de mallas curriculares de todas las carreras de la UTPL tienen prerequisitos, y los prerequisitos son, sobre todo, asignaturas que hay que tomar antes porque son la base de las siguientes asignaturas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en nuestra carrera no hay prerequisitos en el primer periodo académico ordinario y en el segundo tampoco, ¿sí? Pero sí hay algunas asignaturas que deben tomar en el primer periodo académico ordinario porque son prerequisitos de algunas asignaturas que van a venir después. Por ejemplo, hitos y procesos de la historia ecuatoriana es un prerequisito de literatura ecuatoriana, ¿no? Entonces es necesario que tomen esa asignatura. Y pongamos el ejemplo de temas y corrientes de la literatura universal, ¿no? Para que ustedes puedan matricularse en temas y corrientes de la literatura universal, deben haber tomado antes corrientes contemporáneas de la teoría y crítica literarias, por ejemplo, ¿no? Igual sucede con análisis y comentario de textos literarios que viene en el tercer periodo académico ordinario, ¿no? Ustedes también deberían haber tomado ya corrientes contemporáneas de la teoría y crítica literarias para que puedan tomar esa otra asignatura. Y fíjense lo que sucede en el cuarto periodo académico ordinario, que donde ustedes necesitan haber tomado estas dos asignaturas, tanto análisis y comentario de textos literarios como corrientes contemporáneas de la teoría y crítica literarias, para que puedan tomar las asignaturas de literatura del cuarto periodo académico ordinario, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado con cómo van avanzando en la carrera porque pueden tener algunos retrasos si no cumplen con los prerequisitos, ¿no? Que están en la segunda parte de la malla curricular, ¿sí? Entonces, bueno, centrémonos un poco más en el primer periodo académico ordinario. Como ustedes ven, tienen 15 créditos, ustedes deben haberse matriculado en 15 créditos, si pudieron hacerlo en todos los que se ofertan en el primer periodo académico ordinario, ¿no? Y tenemos aquí varias asignaturas, tenemos una asignatura que la ofertamos nosotros, pero que sirve también para otras carreras del área sociohumanística, como psicología, derecho, comunicación, todas las carreras de educación también, ¿no? También tenemos introducción a la investigación, que es una materia una asignatura que compartimos con otras carreras del área de educación. Y tenemos también humanismo, universidad y cultura, una asignatura que se oferta a toda la universidad, ¿no? Estas asignaturas, humanismo, universidad y cultura, introducción a la investigación, filosofía e historia de la educación, por ejemplo,
no las ofertamos directamente desde nuestra carrera, sino que la ofertan otras carreras a las carreras de ciencias de la educación o a otras carreras también del área. Todo un humanismo, universidad y cultura, ¿sí? Y tenemos, pues, política y pública y marco legal en la educación, hitos y procesos de la historia ecuatoriana en lectura y redacción de textos académicos, que sí son parte de nuestra carrera. Entonces, bueno, estas asignaturas, política pública y marco legal en la educación, hitos y procesos de la historia ecuatoriana y lectura y redacción de textos académicos, sí se ofertan por nuestra carrera, como les decía, ¿no? También tengan en cuenta que cada asignatura tiene un número de créditos y también un número de horas, ¿no? Cada crédito en estas carreras tiene un crédito equivale a 48 horas, ¿no? Entonces, esa es la manera de medir el tiempo que ustedes deben disponer para el aprendizaje de una asignatura, ¿no? Esa es la medida que nosotros tenemos. Y bueno, como les había dicho, pues son 15 créditos por periodo académico que dan un total de 120 créditos y un total de asignaturas de 42, que es lo que ustedes tienen para la carrera, ¿sí? Entonces, eso relacionado con la malla de nuestra carrera, ¿sí? Ahora, otra parte importante también que ustedes deben, no sé si se fijaron, pero en la malla curricular de nuestra carrera no está incluido una lengua extranjera, ¿no? Normalmente en otras mallas curriculares nosotros teníamos inglés dentro de la carrera, pero ahora ya no. Entonces, la universidad, pues como ya no oferta esas asignaturas, tiene varias opciones para ustedes para que puedan obtener esa suficiencia en lengua extranjera, ¿sí? Y si ustedes van a esta página, servicios.utpl.edu.es/inglés, aquí encontrarán toda la información relacionada con las opciones que tienen ustedes para alcanzar esa suficiencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tienen examen con tutorías en instituciones externas, ¿sí? Sobre todo en academias. Esto es para ustedes la malla de rediseño, ¿sí? También hay unos exámenes de validación de conocimientos. Está también el examen de idoneidad, que es un examen que les permite, si ustedes confían en su nivel de inglés, pueden dar el examen de idoneidad para ya no tener que tomar ningún nivel de inglés o de otro idioma, ¿no? Entonces simplemente se acercan, se registran para el examen, dan el examen y si cumplen con el nivel requerido, que es el B2, ¿sí? Entonces ya tendrán aprobado todo, ¿no? Y también, pues aquí hay la acreditación, hay la posibilidad de la acreditación de certificados internacionales. Normalmente hay el B1, perdón, me equivoqué. El A2 era antes y el B1 es el nivel de inglés de las mallas rediseñadas desde abril-agosto 2020, ¿sí? Ese es el nivel al que ustedes deben llegar, el B1. Entonces, hay algunos exámenes que uno da a veces cuando va al extranjero. Por ejemplo, si hemos tenido intercambios con otros países, pues hay exámenes como el TOEFL o otros exámenes que están aquí explicados, ¿no? Entonces, esas son las opciones. Si tienen más preguntas sobre eso, pues después las podemos resolver también. Pero sobre todo, fíjense que la información está aquí, ¿no? En servicios UTPL. Bueno, vamos ahora entonces a continuar con el perfil de egreso, ¿sí? Y para esto le invito a Cristian para que les hable brevemente de esta parte del perfil de egreso de la carrera. Sí, muchísimas gracias, Norma. Gracias, Norma. Efectivamente, como lo decía Norma, hay algunas cuestiones muy importantes que ustedes deben considerar una vez que el compañero ha detallado la malla curricular correspondiente a los itinerarios y sobre todo los prerequisitos que ustedes deben completar para poder inscribirse en una asignatura de un siguiente nivel. Normalmente, cuando hablamos del perfil de egreso dentro de una carrera, nosotros hablamos de cuál es el campo de acción que nosotros tenemos ya cuando
finalizamos nuestra carrera universitaria. Ese plus tan importante que es llegar a terminar nuestra formación universitaria y posteriormente egresar en una carrera y luego acceder a una opción de titulación y finalmente podernos graduar. ¿Cuál es ese campo de acción que nosotros vamos a encontrar dentro de nuestra carrera como tal, en este caso Pedagogía de la Lengua y la Literatura? El primero de ellos es que vamos, en este caso, domina las teorías y modelos educativos de aprendizaje. Al momento de hablar de teorías y modelos educativos de aprendizaje, recuerden que nosotros nos estamos preparando para trabajar como futuros profesionales en el ámbito de la educación. Entonces, nosotros, nuestro campo de acción va a ser la docencia, y de ahí que estaremos en la capacidad de conjugar y poder dominar una serie de teorías y modelos educativos. El segundo, utiliza la investigación educativa como medio para comprender e intervenir en los fenómenos socioeducativos. Habitualmente se concebía la educación como un fenómeno estático que no avanzaba o que no evolucionaba. Pero en la actualidad, queridos estudiantes, vemos que la educación ha tenido un salto cualitativo y cuantitativo muy importante. Prueba de ello es que de manera semanal o a diario aparecen nuevas innovaciones en el sector educativo, investigaciones de cómo mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, todo esto, nosotros a futuro, ya cuando egresemos, estaremos en la capacidad de investigar a través de la educación, es decir, a través del proceso enseñanza-aprendizaje. El tercero menciona, reflexiona sobre su comportamiento y accionar en la práctica pedagógica, evaluando la diversidad de opciones y acciones en función de su impacto sobre los estudiantes y la comunidad. Todo esto, queridos estudiantes, este tercer perfil de egreso que vemos en la presentación, está directamente relacionada con cómo nosotros nos relacionamos con la comunidad educativa. Recuerden que, como les decía anteriormente, nuestro campo de acción, en primer lugar, va a ser la docencia. Desde luego, algunos de ustedes tendrán alguna predilección por la escritura, en este caso la poesía, la narrativa, etcétera, etcétera. Ese primer campo de acción que lo trabajaremos. El cuarto de ellos, en este caso como perfil de egreso, relaciona las características, procesos evolutivos y necesidad de los sujetos que aprenden con su contexto y trayectoria de la vida. Creo que esto está directamente relacionado con el tercer perfil de egreso. Por eso voy directamente al quinto. Interviene asertivamente en los procesos educativos a través de metodologías, actividades, herramientas y recursos para propiciar el pensamiento crítico y la creatividad. Al momento de hablar de este perfil de egreso, mencionamos que nosotros, ya cuando egresemos en nuestra carrera, estaremos en la capacidad de resolver problemas educativos. Recuerden que cuando vayamos a un centro educativo a realizar los distintos procesos de práctica preprofesional, ustedes se encontrarán con una serie de realidades, y realidades a veces muy duras, y que como profesionales de la educación en el campo de la lengua y la literatura, tendrán que aprender a convivir con ellos. Y a partir de esta realidad, ustedes podrán plantear posibles soluciones a determinados problemas. Continuando, el sexto perfil de egreso habla sobre, identifica el entorno social y político del país, considerando estrategias para su intervención y mejora. Nosotros directamente estamos relacionados con la realidad social, económica, política, y por ende debemos ser muy conscientes de ello. Prueba de ello es que para ingresar al magisterio debemos ingresar a un concurso de méritos de oposición a través del Quiero Ser Maestro, con sus distintas fases. Entonces nosotros debemos siempre conocer, en este caso, el medio que nos rodea.
El séptimo perfil de egreso habla sobre orienta el proceso de lectura en diferentes tipos de textos según el nivel escolar. Recuérdese que nosotros vamos a trabajar en este caso con estudiantes de bachillerato. Y a partir de ello, aunque en ciertas instituciones educativas también trabajemos con estudiantes de educación básica superior, cuando mencionamos ello, hablamos de que trabajaremos en estos distintos niveles educativos, sea básica superior, octavo, noveno o décimo, o a su vez en bachillerato general unificado. Y dentro del bachillerato general unificado nosotros podemos trabajar en los distintos tipos de bachillerato, tanto el bachillerato en ciencias, que hoy en día está vigente, el bachillerato técnico, hay el bachillerato internacional o el BI, que también es una opción de bachillerato y que ustedes pueden trabajar con estos distintos tipos de bachillerato. Y quién quita el deseo que alguien de ustedes prosiga con su formación, vaya y siga una maestría, por ejemplo, de cuarto nivel, y pueda acceder a trabajar en el sistema universitario, es decir, a trabajar en la educación superior. Bien, el siguiente habla, en este caso el octavo perfil de egreso, habla sobre formula e implementa proyectos de investigación relacionados con la lengua y la literatura. Todo esto está relacionado con los itinerarios que hablaba el compañero. Recuerden que se hablaba y se decía que ustedes deberán especializarse en cualquiera de los dos itinerarios. Y a partir de ello ustedes podrán formular independientemente de la especialización que hayan seleccionado, sea en lengua o en literatura, podrán trabajar en proyectos de investigación. Hoy en día la educación la concebimos como también investigación. El siguiente perfil de egreso habla sobre identifica y diagnostica las causas de los problemas en el uso de la lengua y la literatura desde el enfoque de la comunicación y sus expresiones culturales, literarias y educativas. Entonces, esto es muy importante. Recuérdese que está directamente relacionado con el perfil de egreso anterior. El campo ocupacional. ¿Cuál es nuestro campo ocupacional que nosotros tendremos a un futuro inmediato? El primero de ellos, la principal oferta laboral se presenta en instituciones educativas en las que se imparten asignaturas de lengua y literatura. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. Les venía mencionando, nuestro primer campo de acción será la docencia en distintas instituciones educativas. Otro de ellos será la gestión cultural. Nosotros trabajaremos en respecta a gestionar a nivel cultural distintos ámbitos. Por ejemplo, podemos trabajar en distintas editoriales como correctores de estilo, trabajar como gestores culturales, como dice el término, promotores culturales, etcétera, etcétera, de la mano con escritores y poetas. Lo que mencionaba dentro de los suplementos culturales en medios de comunicación, acceder a ellos en calidad de editores, en calidad de correctores, etcétera, etcétera. Además de ello, podemos emprender como escritores independientes. Sé que muchos de ustedes tienen ese ánimo de escribir, sea poesía o sea novela o cuento. Y yo los animo a que continúen con ese ánimo, con esa predisposición, porque en un futuro inmediato cualquiera de ustedes puede ser, qué sé yo, un buen escritor. Además de ello, podemos trabajar o ustedes podrán trabajar en proyectos de investigación relacionados con el rescate y preservación del patrimonio cultural, material e inmaterial.
No olvidemos que a través de los distintos ministerios, en este caso el Ministerio de Cultura, etcétera, etcétera, podemos trabajar en el rescate de distintos proyectos, en el rescate de la identidad cultural, etcétera. Norma, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Sí, bueno, entonces ese fue el perfil de egreso y el campo ocupacional de nuestra carrera. Ahora, queremos hacer una actividad breve antes de ir ya a las preguntas. ¿Cuál es su compromiso para el desarrollo de sus estudios en la carrera? Queremos ver en qué quieren comprometerse, ¿sí? Con el desarrollo de su carrera, sobre todo el desarrollo de sus estudios en la carrera, ¿sí? A ver, Talía, ¿cuál es el compromiso? Mi compromiso en la carrera de la lengua y literatura es seguir en tanto como en académico, cultural, realizar las tareas, leer libros y tener avances tanto como la lectura, la investigación, innovar tantos en los sitios web, investigar, para yo poderme ayudar tanto como son en las actividades que los profesores mandan. Gracias. Muy bien, Talía, muchas gracias por tu aporte. Sí. Ya han escrito también algunos estudiantes ya en el chat. Por ejemplo, José Francisco dice, llegar a cumplir mis metas propuestas para poder ayudar y transmitir a los demás una mejora en su conocimiento, predisposición, poder vencer cualquier obstáculo y poder ser un ejemplo para los que una vez dijeron que no lo podía lograr. Pues muy bien, José Francisco, es una cuestión muy personal también, ¿no? Entonces, la del estudiar lengua y literatura, pedagogía de la lengua y la literatura, muy bien. Ruth Elizabeth, dice, mi compromiso en mi desarrollo de mis estudios es asistir a las clases virtuales y cumplir con mis tareas expuestas, ¿no? Sí, muy bien. Eso es algo importante para poder aprobar las asignaturas y pues terminar con éxito una carrera también. Cristina Ceballos dice, yo me comprometo a seguir todo al pie de la letra y también realizar todas las actividades para que en un futuro yo pueda impartir todo lo aprendido. Muy bien, formarse bien, ¿cierto? Para poder servir mejor después. Brian nos dice, mi compromiso es de servicio a la comunidad, ya sea en el ámbito de la cultura, la investigación, la pedagogía. Plantearme la meta de escribir, leer y aprender mucho para encontrar así una relación personal. Muy bien, gracias Brian por este aporte. Y Erika nos dice, mi compromiso para el desarrollo de la carrera profesional es seguir paso a paso todos los procesos para la formación de cada materia para poder ayudar a diferentes personas a entender más a fondo el desarrollo de la literatura, ¿no? Y ese es el compromiso social también que tenemos como carrera, ¿no? Muchas gracias, Erika, por el aporte. Y Kelly nos dice, mi compromiso para poder desarrollar mi carrera es, primero que nada, poner de mi parte dedicación, esfuerzo y mucha fuerza. Luego, otro paso sería desarrollar las actividades de cada materia, estudiar e investigar más allá de lo expuesto en los textos. Y este es un punto importante que da Kelly, ¿no? Tenemos que ir más allá siempre de lo que se expone en los textos, ya sean los textos básicos, las guías didácticas, y explorar mucho más, ¿no? Ser curiosos, ¿no? No perder esa curiosidad. Carmen dice, para el desarrollo de mi carrera yo me comprometo a asistir a cada una de las clases e investigar más para comprender mejor. Muy bien, gracias por el aporte, Carmen. Alejandro dice, me comprometo a aplicarme en las clases y cumplir las tareas porque en el futuro me gustaría convertirme en escritor. Bueno, este es uno de los casos que comentaba Cristian también, ¿no es cierto? Hace un momento. En el campo ocupacional, pues algunos de ustedes quieren dedicarse a la escritura y también, pues ese es un campo muy importante en la actualidad, ¿no? Así que, pues Alejandro cuenta con nosotros también para desarrollar cualquier actividad relacionada con la escritura, ¿no? Arelis, mi compromiso sería cumplir con mis tareas y leer para informarme más en las diferentes materias. Muy bien, un compromiso de formación. Grace dice, me comprometo a dar un 100% de mí, no rendirme y llegar hasta el final. Leer e investigar para adquirir aún más conocimiento y en el futuro compartir mis conocimientos. Muy bien, ese es el compromiso social que queremos también en nuestras estudiantes. Gracias, Grace, por ese comentario.
Y Adriana nos dice, me comprometo a hacer lo máximo posible para crecer en la carrera, para aprender y ayudar a quien lo necesite y cumplir con las actividades que se den. Muy bien, muchas gracias por el aporte, Adriana. Y Antonio nos escribe y dice, mi compromiso es a seguir adelante en mis estudios y culturizarme en la materia para así poder formar a las generaciones futuras. Muy bien, entonces el compromiso del docente, ¿no es cierto? Del profesor, del futuro docente. Perfecto. Bueno, muchas gracias por sus aportes. No vamos a leer todos ya, pero creo que tenemos una buena idea de cuáles son sus compromisos. Algunos compromisos pues se comparten, ¿cierto? Estudiar bien, cumplir con todas las actividades de las asignaturas, pero también hay un fuerte compromiso social que se ve en muchos de sus comentarios, ¿no es cierto? Y eso es, también es importante porque la literatura siempre nos debe servir para desarrollar el pensamiento crítico, ¿sí? Y mejorar pues todos los aspectos relacionados con la lengua y la literatura, especialmente sus pocos y cortos hábitos lectores que tenemos en el Ecuador, ¿no? Que ojalá los podamos desarrollar. Nosotros vamos a hacer una reunión también con ustedes. Esperamos hacerlo antes del final del primer bimestre para ver si hay, ha habido algún otro problema y cómo se puede mejorar también. Sobre todo estas experiencias que ustedes tienen en el primer ciclo de la carrera, que es importantísimo, ¿no? Es importantísimo también no dejarse vencer por algunas dificultades que pueda haber, ¿cierto? Porque es un entorno completamente nuevo al que hemos acostumbrado a tener, ¿cierto? Cuando estábamos en el colegio. Entonces, sobre todo es no dejarse vencer por eso, ¿no? Hay que seguir, hay que continuar, hay que siempre estar en contacto con nuestros profesores, con nuestros docentes, ¿sí? Porque ellos son los primeros que pueden resolver cualquier duda o cualquier pregunta relacionada con las asignaturas, ¿no? También, bueno, les hemos presentado nosotros, hemos estado aquí dialogando con ustedes, parte del equipo de la calidad, el responsable de sección y yo como coordinador de la carrera, pues también estamos siempre atentos a cualquier inquietud que ustedes tengan. Se pueden comunicar con nosotros también a través del correo electrónico, ¿sí? Para contactarse con nosotros y bueno, que podamos resolver esos problemas, ¿no? Como ya dijo Cristian, pues él es profesor del primer ciclo de la carrera, del primer periodo académico, entonces también se pueden contactar con él dentro del EVA para resolver algún problema que puedan tener. Lo importante es comunicarse siempre, ¿sí? No dejar pasar cualquier inquietud o cualquier inconveniente, porque después de eso se puede desarrollarse en un problema más grande o en algo que no se solucionó a tiempo y que tal vez pueda afectar también nuestras notas, ¿no? Y nuestro rendimiento académico. Entonces, eso ténganlo en cuenta. Bueno, entonces, llegamos ya al final de esta jornada que espero que haya sido muy provechosa para ustedes, ¿sí? Esperamos haber explicado de la manera más clara cuáles son los objetivos de la carrera, ¿no? Cuál es la malla curricular, cuáles son las asignaturas que tenemos. Entonces, lo que queremos sobre todo, creo que todos nosotros estamos de acuerdo en eso, es que ustedes tengan una experiencia realmente significativa, ¿no? Que vaya más allá de hacer tareas, que vaya más allá de las actividades que están planificadas, ¿no? En el plan docente, sino que realmente adquiramos hábitos de lectura, por ejemplo, hábitos de investigación. Bueno, entonces, eso es lo importante, que ustedes adquieran experiencias realmente significativas para el resto de su vida, ¿no? Y que, como ustedes habían dicho en el chat también, en ese pequeño ejercicio que hicimos del compromiso, pues que se formen de la mejor manera para después devolver eso a la sociedad también, ¿no? Es decir, desarrollar los problemas de la sociedad, ¿no? Tratar de cambiar en algo la educación que a veces tiene muchos problemas en el sistema educativo nacional y sobre todo en las instituciones educativas, ¿no? Entonces eso es lo que quisiéramos que desarrollen, ¿sí? Y que se lleven de esta carrera.
Bueno, y con eso podemos cerrar ya esta jornada. Entonces, les agradezco mucho su presencia. Florita, muchas gracias por haber estado con nosotros, por aguantar más del tiempo establecido. Ha sido un gusto. Y yo quisiera también comentarles o exponerles unas dos palabritas a los compañeros. Bueno, muchas gracias, compañeros que han estado exponiendo. Pero también quisiera aprovechar para felicitarlos a todos los estudiantes, en verdad. Felicitarles por haber elegido la UTPL para su crecimiento personal. Pero también agradecerles porque esta decisión que han tomado de emprender sus estudios superiores en la UTPL, pues es nuestro deseo de que, esperamos en primer lugar pues que se adapten a nuestro sistema de estudios prontamente para que puedan seguir de manera normal todo aquello que se ha planificado para que ustedes puedan ir desarrollando las competencias de las asignaturas, pero también lograr, los resultados de aprendizaje de las asignaturas, pero también ir construyendo e ir sumando poco a poco para llegar a los resultados de la titulación, los resultados de la profesión. Pero también, les deseamos, como decía también, que esta etapa de formación profesional sea una etapa de experiencia inolvidable. Realmente, que sea una etapa en donde a ustedes, a futuro o conforme avanzan, pues les permita mejorar su vida. Les permita mejorar su vida personal, su vida familiar y su vida social. Pues ese es nuestro deseo. Y como universidad, como titulación, como todos los profesores que estamos aquí para ayudarles a ustedes en todo momento, ustedes no están solos en ninguna asignatura, siempre están acompañados por sus profesores. Por eso el horario de tutoría que se ha fijado, ustedes pueden ingresar a este y ahí exponerles sus inquietudes de manera síncrono, es decir, de manera en tiempo real estar allí el profesor para ayudarles. Pero si en caso no pueden asistir a este horario, ustedes tienen las otras vías de comunicación como en la bandeja de entrada, en cada una de las aulas, ustedes pueden escribir todas esas inquietudes que ahí estarán con mucho gusto todos los profesores para ayudarles a resolver y para que no se queden con esa inquietud o se queden con ese vacío y puedan avanzar, porque lo importante es ir avanzando pero sin vacío, sino ir realmente fortalecidos de que cada vez van sumando más esos aprendizajes, van sumando más esos conocimientos, ese saber hacer para que finalmente puedan titularse y tener un buen desempeño en el mercado laboral en el cual ustedes tengan la posibilidad luego con todas esas oportunidades que nos han dicho ahora que en el campo de ocupacional, ¿no? Pero también es necesario que ustedes sepan que en el horario de tutoría los profesores van a desarrollar una clase virtual. Si no están presentes, no importa, porque no son calificadas estas. Sin embargo, pensando en ustedes, es que se van a desarrollar estas clases virtuales. Si no están presentes, el profesor va a tomar esta grabación, este video, y lo va a publicar en un anuncio, en una orientación académica, y ahí ustedes la pueden revisar. En el momento que dispongan más de su tiempo luego de sus actividades laborables o si se les está cruzando con otra asignatura, tomarán un tiempo extra de ustedes para poder revisarlo. Entonces, con eso también es un apoyo más para que vayan avanzando en esta hermosa carrera que han elegido. Es una decisión maravillosa. Los felicito nuevamente y les deseo que tengan muchísimos éxitos. Gracias. Muchas gracias, Florita. Yo soy muy malcriado y al inicio no la presenté a Florita, ¿no? Florita trabaja en el Vicerrectorado de Modalidad a Distancia, ¿sí? Florita, entonces, ella nos ha acompañado también muchísimo en los proyectos de carrera, ¿no? Y siempre, tratando de resolver algunas cosas relacionadas con las prácticas preprofesionales y otros aspectos de las carreras también. Así que, ¿no? Florita siempre ha sido un apoyo buenísimo para poder desarrollar estos proyectos de carrera que ustedes los están viviendo ahora, ¿no? Bueno, nos despedimos entonces.
En el orden que nos presentamos, Carlitos, ¿quieres decir tus palabras? Bueno, yo solamente quiero expresar mi agrado de haberlos conocido, aunque sea a través de una pantalla, y también manifestar mi compromiso. En algún momento tendremos la oportunidad de conocernos y de trabajar conmigo en alguna asignatura, pero también hago extensivo el compromiso de todos los profesores hacia ustedes. Bien lo manifestaba la doctora Flora Arévalo, que es una de las autoridades de la universidad. Nuestro compromiso es grabar una clase de cada uno de los temas y colgar en un enlace dentro de un anuncio. Por eso la necesidad de que ustedes también revisen de manera constante los anuncios. Solamente también quiero hacer una ligerísima recomendación. La encuesta que ustedes realizaron hoy, creo que para todos nos ha servido como una especie también de diagnóstico. Personalmente he estado haciendo una evaluación cualitativa. Se ve como estudiantes universitarios de la carrera de lengua y literatura, ustedes tienen que tienen que demostrar al final y en el proceso mismo el tema, eso que están viendo ustedes en la materia de lectura y redacción de textos académicos, la alfabetización académica. Con esto quiero decir que pongamos más empeño cuando escribimos. He estado pendiente de, han cometido muchos errores ortográficos, y eso es muy importante irlo superando, sobre todo si se trata de un estudiante universitario de la carrera de lengua y literatura. Esa es mi recomendación, y mucho mejor si es que vamos a hacer otra reunión. Quiero también estar pendiente de cómo vamos superando esos errores y esos vacíos. Muchas gracias, felicitaciones a todos y bienvenidos a nuestra universidad. Listo. Gracias, Carlitos. Vamos con Mateo. Pues muchas gracias también por la oportunidad de estar y de pertenecer en el grupo con ustedes. Nos vemos el lunes en clase, así ahí conversaremos un poquito más. Avancen con sus lecturas, avancen con las tareas que algunas ya están activadas. Y bueno, disfruten mucho este proceso de ustedes. La universidad definitivamente es un hecho que les va a marcar durante toda su vida. Aprovechen su juventud también y buena suerte. Cuídense mucho y nos vemos el lunes. ¿Sí? Gracias, Norma. Gracias a ti, Mateo. Cristian. Sí, en primer lugar, queridos estudiantes, agradecerles a cada uno de ustedes por depositar la confianza de su formación universitaria a la UTPL. Todos quienes conformamos la Universidad Técnica Particular de Loja estamos muy comprometidos con su formación universitaria y trataremos de que el proceso de formación sea el más deseado, el más óptimo y sobre todo el ideal. Capaz que ustedes en un futuro inmediato logren su meta, que es alcanzar profesionalizarse como futuros profesionales en lengua y literatura. De mi parte, les quiero agradecer por su participación. Con algunos de ustedes hemos tenido ya una interacción en la materia política pública y marco legal educativo. De hecho, he enviado ya algunas grabaciones de las dos semanas de tutoría que hemos tenido. Entonces ya hemos tenido alguna interacción con algunos estudiantes. Espero que puedan unirse el resto de compañeros a las presentes tutorías, que son, como lo acabó de mencionar la doctora Florita, en tiempo real, en el cual ustedes tienen un espacio para poder consultar todas sus dudas y además de ello dar sugerencias de cómo mejorar el proceso académico que nosotros llevamos a cabo con ustedes. Nuevamente les agradezco por haber escogido la UTPL para su formación universitaria y me despido con un cordial saludo, deseándoles un excelente fin de semana. Hasta pronto. Muchas gracias, Cristian. Y bueno, pues de mi parte igual, ¿no? Para nosotros sería hermosísimo que ustedes, los 47 estudiantes que están matriculados en el primer periodo académico de esta carrera, pues lleguen juntos hasta el final, ¿sí?
porque eso también indica una buena salud de la carrera, ¿sí? Y nosotros haremos todo lo posible porque sea así, ¿sí? Fórmense bien, recuerden los compromisos que ustedes nos han compartido en el chat de hoy, ¿sí? Recuerden formarse bien, sobre todo para servir también mejor, ¿no? Recuerden el lema de la universidad es ser más, ¿no es cierto? Siempre ser más. Ser más también para servir mejor. Entonces, les deseo eso, lo mejor, y ya nos veremos pronto en otras reuniones que organizaremos la carrera para ver cómo les está yendo, ¿sí? Igualmente, un buen fin de semana, una buena noche, descansen y nos vemos pronto.